Hablando de cosas privadas. Estamos viendo un vídeo que se me enfría la cara. Salseo máximo, oh my god. Salseo, chaval, salseo this afternoon. He quedado con Cadepe que vamos a ir a buscar desayuno. Lo de ser adultas no lo llevamos muy bien. Y tengo que hacer una compra porque no tengo absolutamente nada. Nada, en mi nevera solo tengo Red Bulls. O sea, por favor, Melo, llevas viviendo sola 10 años. Pues sí, vamos a buscar desayuno. Hoy tenía hora para la... Voy a cambiar de plano porque esto es muy incómodo. Hoy tenía hora para... ¡Ay, buen día, amores! Hoy tenía hora para la peluquería, pero he cancelado porque estoy súper insegura. Os voy a pedir opinión, ¿vale? Sé que al final haré lo que yo quiera. Tenía hora para cortar, que esto obviamente sí que lo tengo que hacer. Pero también teñir. Holy shit. Si me tiño sería de rubia, no sé si me atrevo yo con algún color, pero bueno. La he cancelado porque no me siento yo aún. En fin, tengo un problema. Que me voy a buscar desayuno con Cadepe. Bueno, solo quería comentaros una cosa. Hoy es lunes, nuestro bar preferido, normalmente los lunes está cerrado. Como casi todo. Hemos ido a la alternativa que tenemos los lunes. Están obras. What? Dejadnos desayunar. Eso es una señal de la vida diciéndonos que compremos puta comida ya de una vez. A mí me llega esta tarde y ya. Que llenemos la nevera. Porque no es por nada, pero esta semana ya he quedado con la entrenadora, por cierto, he quedado el miércoles. Y es obvio que voy a tener que cocinar por mí misma. Cosa que, bueno, veremos a ver qué tal sale. Pero sí, tengo que hacer una compra ya. Porque esto de depender de que los sitios estén abiertos nos está saliendo mal. Pero es que el café, cuando te lo hacen, o un té, it's not the same. Ay, el matcha latte is not the same at home. Pero bueno, tendremos que acostumbrarnos. Ya. ¿Verdad, Cadepis? Ya. Eso que hay ahí dando botes. Baila como nosotras. Es mi matcha. Oh. Ay, yo. Hoy es lunes, hay que darle caña al día. Me voy a poner a editar y hacer el guión para el vídeo del domingo que viene. Que ya tengo la idea y creo que va a ser muy graciosa. Porque va a estar basado en hechos reales y en mis experiencias. Y va a estar muy bien. Bueno, eso creo. Eso creo, eso espero. Creo que este es mi momento favorito del día, cuando me siento delante del ordenador, me pongo a editar el blog, me pongo a ver movidas de, yo qué sé, YouTube o noticias y cosas así. Me siento muy guay siempre en estos momentos. Os voy a contar mi sueño, porque ha sido súper raro. Ha habido un momento que se me ha quedado marcado del sueño y es quizá una movida para interpretar. No sé si aquí hay psicólogos viendo esto o no sé, o realmente lo de los significados de los sueños no significan nada o es que no lo sé, pero es una movida. Yo estaba como en una casa, ¿vale? Yo creo que es la influencia de Resident Evil, ¿vale? No, no era de miedo el sueño, más o menos. Y estaba como en una casa muy Resident Evil, muy de estas de América, así como coloniales, de madera y cosas así. No sé si era colonial. No, más bien colonial, ¿no? En plan, rollo granjero, ¿vale? Y estaba en esa casa, no sé por qué, pero había animales. En una de estas que salgo al porche, ¿vale? Salgo fuera y me asomo. Y veo que hay una hiena que me ve y empieza a correr hacia mí como una loca. Entonces yo voy a... como que huyo y me meto en el porche y pillo un palo, creo que era un palo de escoba, en plan para defenderme, en plan, Dios mío, que viene, y no puedo entrar a casa. No sé por qué no podía entrar. Y cuando llega la hiena, resulta que no era una hiena, era una oveja. Entonces me quedo así, digo, ¡oh! ¡Coño! Y la oveja mirándome ahí, en plan... No sé, la verdad es que esto puede dar lugar a interpretaciones bastante guays. O bastante como profundas, ¿no? Os estoy contando esto porque, mira, me parece curioso. No siempre sueño y me acuerdo tan vívidamente, ¿sabes? No sé. Decidme en los comentarios si tenéis algunos sueños así recurrentes. Yo tengo sueños de los que aún me acuerdo, ¿sabes? Que,
que he tenido a saber cuándo y me acuerdo aún de esos sueños. Es extraño. Hoy es un día lluvioso y bien frío, carajo. Bueno, pero aún así vamos a ver cómo va nuestro hijo del huevo. Nuestro segundo hijo esta vez es un pez. Han pasado ya más de 48 horas. Así que vamos a ver qué tal está. Ok, let's see, let's see. Vale. El huevo ya se ha roto. El huevo ya se ha roto. Como podemos observar, el pez ya tiene una parte del cuerpo fuera. Esto está blando, así que... Uy, no estaba filmando. Pero esto está súper blandito, así que... Yo creo que ya podemos sacar al pez. ¡Oh, my God! ¿Qué es Marvin? ¿Marvin o Marlin? No me acuerdo. ¿Marvin? ¡Marvin! ¡Con Nemo! ¡Ay, qué cosita más moni! Este sí que ha salido bien. Este no parece tanto un muñoncito. ¡Ay, qué cosita! Mira, ya tienes un amigo. ¡Ay! ¡Hala! Que nuestro dinosaurio se ha secado. Se ha quedado blandito y se ha quedado muy bonito. ¿Eh que sí? Mira qué cosita. Vi un comentario que decía que se llamara Agustín, así que me parece que aquí tenemos el Triceratops Agustín. Y aquí tenemos a Nemo con su papi. Y aquí a Frank, no me acuerdo cómo se llama, Frank. Hank. Oh yes, so beautiful. Voy a dejar también que se seque a ver cómo queda, porque está quedado blandito. Sigue húmedo, no sé por qué. Pero ha quedado blandito y bien. Así que, oh, este ha quedado muy bien. Este es bonito. Muy chulo, muy bien, like, ok. Se acaban de ir. Oh, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué ya quieren está. Ya? ¿Qué quieren ya? ¿Quién es? Mero, ¿qué? Vamos a ir a tu casa. ¿Por qué? Para dejar la camilla, si no tiene que ir a la casa y dejarlo. Ah, pues dejarla aquí y mañana me la subo. Claro, dejarla aquí y ahora subo yo luego. Porque quiero, déjame bloguear cuando yo quiera. El paquete lo vas a llevar a casa. Sí, pero que la dejes aquí, Neva. Cógela tú. Vaya pelos. ¿Qué están haciendo? Están cogiendo la camilla. Ah, vale. Es que llevamos aquí toda la tarde. Hemos hecho una tea party. No he grabado nada. Luego la subo yo, Nevit. ¿Vamos al carro también? Que sí, que sí. Pel del té. Ya es chiquillo, es chiquillo. No está hablando la noche. No, porque a ver, estábamos hablando de cosas privadas. Estábamos viendo vídeos de perritos. Que se me enfría la casa. Salseo máximo, oh my god. Salseo, chumas, salseo this afternoon. I cannot bear with the... Oh my god. Me clavó la flecha. Me clavó la flecha. No. ¡Adiós, Gami! ¡Ya! ¡Toma por culo! ¡Venga, fuera! ¡Fuera de este vecindario! ¡Los queremos más! Ya, la pastilla, menos. Es que ha habido too much salseo this afternoon. Entonces, no podía grabar nada. ¡Hola, qué pintas! Estábamos hablando de cosas que no se pueden grabar. De los salseos máximos. De salseos, salseos demasiado. Demasiado salseo incluso para YouTube, fíjate lo que te digo. Entonces hemos cenado, hemos primero jugado al tabú, luego hemos hecho té. Porque no podíamos contar salseos antes de que viniera Gomi. Ya, no podíamos contar salseos antes de que viniera Gomi. Entonces hemos jugado al tabú. María nos ha preparado té delicioso, delicioso. Entonces ha llegado Gomi y hemos empezado a salsear. Una historia bastante potente. Y ya está, y poco más. Y luego hemos visto vídeos de cómo petaban un grano. Bueno, qué asco. Y luego pomeranias. Y luego vídeos de pomeranias. Qué chorritas. ¡Nya! Mira. Mira. Uy, pero si sales guapísima. Mira. Qué guapa. ¿A que sí? Que ¿qué payasa? Le enseña la pata y dice, ah, pues igual sí. Chiqui, chiqui, cha, cha. I kill you. I kill you so much. No sé, Gomi, pero... I kill you. Pero... Me han roto todas, ya, mira. No te he roto nada. Qué desastre. Mira qué plano más guay. Me está gustando el plano, míralo. She's dead. Venga, ya. Y ya está. No sé si este vídeo ha sido largo, ha sido corto. No pasa nada. No soy consciente.
Mira, mira, mira. ¡No! Es satisfactorio, mira, no te voy a hacer daño. Ay, no, pensé que se iba a mover el moflete. Pero bueno, ¿qué clase de moflete te crees que tengo yo? Pues cualquier son mofletes, pues, consistentes. Cualquier moflete. Venga, no, vamos. No. A tu puta casa. ¿Me estás echando a mí también? O montamos aquí una fiesta. Montamos una mesa. ¿Qué opinas de salsear? ¿Por qué me estás oliendo? Soy un perrito. No eres un pomerania, tía, que tengo la raya en medio, tía, déjame solucionar esto. Pero si te lo iba diciendo yo todo el día. Es que, o sea, como Neva me ha hecho un masaje, pues sí. Me he secado el pelo, o sea, he venido con el pelo mojado y me lo he secado para atrás. Tumbada, entonces, claro, pues, ¿qué? Ahora tengo este pelo, que no sé qué parezco. Sí, no tendría que haber cancelado hoy la cita de la... Venga, pelo. En realidad... ¿Quieres que grabe? Porque no. A pero bueno, que no sé si ha sido corto o largo este vlog. Ya sé lo que puedes hacer. ¿Qué? Diles que te digan qué hacerte en el pelo. Hashtag nuevo pelo melo. Pues se lo he dicho, se lo he preguntado esta mañana. Mira, hashtag nuevo pelo melo. Pero es que en realidad... Uy, se me está acabando la batería. Pues que en realidad yo solo me teñiría de rubia otra vez. O me lo cortaría. Bueno, que te den ideas, te pongan imágenes. Sí, danme ideas, yo qué sé. En fin, que muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado, entretenido, os haya hecho pasar una tarde agradable, bueno, un ratito. Le podéis dar a me gusta si es el caso y dejar un pequeño comentario. Y tengo que despedirme ya porque la batería se va a terminar. Y nos vemos mañana, ¿vale? Os quiero un huevo. Choca. Chao. ¡Hoy!